¿Cómo están, cracks? Finalmente el rumor se hizo realidad. La Liga MX anunció que ante la falta de garantías para volver a jugar a causa de la pandemia, el Clausura 2020 se dio por terminado y la actividad del fútbol volverá con el siguiente torneo que podría comenzar en julio. No habrá campeón y el título quedará vacante. El torneo se da por concluido, lo que significa que los puntos que se acumularon hasta la jornada 10 seguirán contando y sumarán para la tabla de cocientes para los próximos torneos. Aquí entra una cuestión interesante, pues para el próximo torneo, los clubes se jugarán 6 puntos para la permanencia contra los equipos que no se hayan enfrentado en este torneo cancelado. Solo para la permanencia, para la tabla general seguirán siendo solamente 3. ¿Y qué nos deja el Clausura 2020 tras su cancelación? Primero, Cruz Azul fue líder con 22 puntos y el León segundo lugar con 21. Ambos clasifican a la CONCACAF Liga de Campeones del 2021. Rayados del Monterrey es oficialmente el peor campeón defensor de la historia, pues no ganó ningún partido del torneo. Aún así será el campeón vigente cuando regrese la actividad. Jonathan Rodríguez, el cabecita, fue el mejor anotador del torneo con 9 goles. La mejor ofensiva fue la de Cruz Azul con 24 goles anotados, mientras que la mejor defensa fue la del Puebla con 7 goles en contra. El peor equipo en la tabla de cocientes fue el Atlas, que no descenderá por la desafiliación del Veracruz, ni deberá de pagar multa alguna. Guillermo Ochoa quedó como el portero con más atajadas en el torneo con 46. El del América recibió 11 goles. Al igual que en la Liga MX, la Liga Femenil fue cancelada y de igual manera se trabajará para volver en el próximo torneo. Aquí, Tigres fue el mejor equipo del torneo con 22 puntos, ganó 7 y empató 1 en las 8 jornadas que jugaron. Santos fue el de peores números. Las Laguneras disputaron 9 jornadas donde no ganaron, empataron 2 juegos y perdieron 7. Quedaron en el fondo con solamente 2 puntos. Acá tampoco habrá campeón. Cracks, como les comentamos al principio, esta es una decisión histórica, pues nunca se había dado por terminado de manera anticipada un torneo en la historia del fútbol mexicano. ¿A ustedes qué les parece esta medida? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y también suscribirse a todos los canales de la familia Cracks. No se les olvide, cracks, quédense en casa y cuídense. Nos vemos la próxima.